¿Qué onda, people? Hoy les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando los youtubers de Najib se enfrentan a la oposición de Najib. Veamos. Salvadoreños que somos ignorantes, que no sé qué. Pero usted obviamente es ignorante, yo creo que voy a hacer cállese, señor, ya lo escuché. Es una realidad. Ya lo escuché. Mire, ve, mire, señor, ¿cuál dictadura? Y no lo elegimos por dígame voto. Qué dictadura, y no señor. Pues. Y dígame, no señor, votado, qué pues. Dictadura. Y no dígame qué votado, dictadura. Pues. ¿Ah? Vale, pues. Reclámele a Joel Sánchez. ¿Dónde está la demanda que le hizo a Joel Sánchez? No hemos visto nada, le señor. La mi condena, señor. Me está hablando de dictadura, no me lo puede contestar. ¿Sabe por qué? Porque no tiene argumentos. Ya lo escuché. Dígame un argumento. Dígame dónde está la dictadura. Pues. Dígame en qué se basa la dictadura. ¿Ah? Ay, qué aburrido. No, hombre. Qué aburrido. Pero no, usted sí quiere llevar a Joel Sánchez. ¿Qué lado llegó para hablar con usted, pues? ¿Ah? Otorgue respeto, señor. Sí, diga respeto. ¿Qué dictadura para ustedes? Dígame qué dictadura. Explicar qué dictadura, tío. Espérate. Ellos dicen que es dictadura porque el Bukelato ordena y que esto. Y no nosotros los salvadoreños somos los que lo elegimos, pues. No, no señor. No, tuvo la misma. Se llama ley. Bueno, yo me voy a retirar. Yo te lo advertí. Te lo advertí, Alex. Con estos patanes no se puede hablar. Porque no son unos patanes. Yo no le he faltado respeto, señor. Yo no vuelvo a salir a su programa. Y estas son las cosas que yo esperaría. Cada vez que hay un patán como este que viene a insultar, que me acaba de decir corrupto. Y no es corrupto, pues. Y se lo digo en su cara. Llamarme corrupto no se puede hablar con esta persona. Yo lo siento mucho. ¿Y por qué se va don corrupto? ¿Cómo dice? ¿Por qué se va don corrupto? Ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando los youtubers de Najib se enfrentan a su papá, a Marcelo Darín. Veamos. Pero yo entiendo, tal vez yo estoy un poco abajo del nivel del señor Larín y mi coeficiente no me da, pero mi psicólogo me dijo que andaba un poco bien. Pero obviamente es ignorante, yo creo que voy a hacer cállese, un ya lo escuché, es una realidad. Ya lo escuché. Mire, mire, ve, señor, ¿cuál dictadura? Y no lo elegimos por dígame voto. Qué dictadura, y no señor. Votamos, pues. Y dígame, no señor, votado, qué dictadura. Pues. Y no dígame, votado, qué dictadura. Pues. ¿Ah? Solo que no, que tenía que tomarme mis pastillas normalmente. Yo te digo que vos me digas que yo no lo entiendo, que mi análisis es pobre. Ey, para mí es un gusto, te lo digo. Pero más allá de eso, yo quisiera entender cómo un ser de luz puede querer humillar, cómo puede querer hacer de menos a los demás, que en una plática está queriendo humillar a otro, diciéndole tu conocimiento es tan bajo, tu análisis. Y yo lo entiendo, pero yo me pongo a pensar cuando hablan de Jesucristo y la forma en cómo actuaba los seres de luz. Por eso te preguntaba si vos sos un ser de luz, porque a mí me parece que actúas como un ser del bajo astral. Ajá. No, entonces yo preguntaría, ¿cuál sería el mayor beneficio que un ser iluminado me podría dar a la vida? Venirme a humillar, verme de menos, quererme decir, ah, estás así, todavía hace preguntas inteligentes. Yo te entiendo y te digo... Pero si fuera más concreto el comentario sería mucho mejor. Yo quisiera saber eso, o sea, y yo me pregunto, ¿qué me podría aportar un ser de luz como vos si realmente prácticamente me querés humillar ante las personas? Yo soy una persona normal, por eso te digo, ¿qué clase de persona sos realmente? O sea, yo no entiendo. Por eso nunca vas a entender a una persona que no es como tú. Número uno. Y número dos, es muy interesante el consejo que te voy a dar. Tú sigue con tu psicólogo, ¿oíste? Sigue ahí con él. No te separes y tenlo siempre de la mano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vieron, Bao? ¡Shh! ¡Shh! Calladito lo tuve ahí, escucharon, ¿verdad? Nada de alzarme la voz. ¡Shh! Eso está bien. Ahora ven, muchas personas ofenden a estos youtubers y les dicen que son animales y no es así. Ustedes acaban de ver cómo él respetaba la alta jerarquía. Ahora veamos al siguiente. Ok. No, yo creo que ya, yo creo que ya estoy. No sé, Pizarrín. No sé. No, ya está bien ya. ¿Verdad? Pues que, bueno, ya ves que a Marcelo nunca le gana, bro. El otro día o sea, que estás aceptando que perdiste el debate. No, nunca se le gana. No, estás diciendo tú, lo estás, o sea, diciendo. A Marcelo nunca se le gana. No, nunca se le gana. Ya, gracias. Ya me sirvió esto para la nueva intro de las noticias mañana. A Marcelo nunca se le gana. Y con remix. No, bro. Pizarrín, no jodas, loco. No, hey. Brother, es que ya mañana en el promo, ya mañana en el promo. A Marcelo Duque se le gana, que yo plato como vida,
toda la vida te refuta todo, pues. Eso es lo que estamos, eso es lo que quería decir. Bueno, brothers, ahí les dejo este video. Muchas gracias por todo. Y ya sabe, siempre usted puede contar con Marcelo Larín, que donde sea vamos a defender las ideas. Siempre vamos a contraargumentar, porque el punto no está en irse a gritar ni nada de eso. Oigan, donde quiera que me inviten, yo siempre voy a estar, exceptuando que existan personas abusadores de mujeres. Obviamente ahí yo no voy a estar, porque eso es faltarle el respeto a las mujeres salvadoreñas con esos delincuentes que abren plataformas de YouTube, se ponen a alabar al gobierno y prácticamente son unos delincuentes. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.